Bienvenido a este planeta virgen que se parece tanto a la Tierra que incluso puedes respirar sin traje espacial. Pero no te relajes todavía. En unas pocas horas, las cosas empeoran. Las pruebas muestran que tu sangre está contaminada con priones, proteínas diminutas con la forma incorrecta que obligan a las proteínas humanas a transformarse también. Un problema químico de este tipo que ocurre en tu cuerpo imperfecto es totalmente mortal, lo que significa que colonizar este planeta tóxico es prácticamente imposible. Kim Stanley Robinson describió esta sombría expansión espacial en su novela de 2015 titulada Aurora, y también arrojó luz sobre otra respuesta a la famosa paradoja de Fermi. El nombre de la novela, El efecto Aurora, sugiere que ninguna civilización sobrevive en el espacio porque, cualquiera que sea el aspecto de sus representantes, son biológicamente incapaces de vivir allí. Las naves y trajes de alta tecnología no cambiarán esto. Entonces, si realmente queremos colonizar el espacio más allá de los reinos virtuales, tendremos que tomar la evolución en nuestras propias manos y alterar seriamente nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer exactamente con nuestros organismos para pasar del Homo sapiens al Homo galacticus? La NASA cree que para conquistar el espacio, los humanos primero deben abordar dos cuestiones: microgravedad y radiación cósmica de alta energía. Ambos afectan a los astronautas incluso en la órbita de la Tierra tan pronto como llegan a la Estación Espacial Internacional. Estamos tan adaptados a las condiciones de nuestro planeta que rápidamente perdemos masa ósea y muscular en gravedad cero. Esto puede provocar fracturas y degeneración cardiovascular general. Es por eso que los astronautas tienen que hacer horas de ejercicio diariamente, pero sigue siendo una solución temporal. Así que la NASA ya está considerando la terapia genética usando el mecanismo CRISPR. En pocas palabras, para vuelos espaciales largos, los astronautas estarán dotados artificialmente de genes que permitirán que los huesos y los músculos se regeneren y se recuperen mejor con menos ejercicios. Sin embargo, ni siquiera CRISPR puede modificar nuestro sistema vestibular, que debe distinguir arriba de abajo. Incluso los astronautas entrenados pierden ocasionalmente la orientación espacial en gravedad cero y cometen errores que podrían provocar desastres en misiones prolongadas. Entonces, tal vez en el futuro deberíamos seguir el ejemplo de los héroes de la famosa ópera espacial La Cresta de las Estrellas, del autor japonés Hiroyuki Morioka. Allí, todos los representantes del Imperio ABH, que conquista activamente el espacio, tienen un órgano especial en la frente para orientarse en el espacio. Básicamente, se trata de un tercer ojo con más de 100 millones de receptores conectados a un área especial del cerebro para procesar información espacial. Sin embargo, estas y otras adaptaciones a la microgravedad llegaron al ABH mediante la edición y reproducción total del genoma en tubos de ensayo. Y esto parece ser cierto, ya que el parto natural fuera de la Tierra es casi seguro que imposible debido a los altos niveles de radiación, a la que el feto es extremadamente sensible. Ni siquiera el ADN de un adulto resistirá la brutal radiación cósmica, lo que significa que los tumores cancerosos se desarrollarán en todo el cuerpo en una sola década. Además, el destino amenaza a los colonos de Marte que carecen de un campo magnético protector. Actualmente, los consultores médicos de la NASA proponen utilizar la misma tecnología CRISPR para insertar genes que puedan reparar rápidamente el ADN de microorganismos resistentes a la radiación en futuros colonos. Pero seamos realistas, esto es como intentar reforzar y reconstruir una casa en llamas sin apagar el fuego. Si no se logra un avance significativo en la creación de materiales livianos con protección radiológica confiable, tendremos que tomar algunas decisiones extremadamente radicales, como lo predijo hace mucho tiempo el escritor estadounidense Frederick Pohl. En 1976 publicó una novela de ciencia ficción verdaderamente revolucionaria llamada Man Plus, donde describió por primera vez el proceso de adaptación humana a las condiciones marcianas mediante implantes cibernéticos. El personaje principal, Roger Thoroway, poco a poco sus partes vitales del cuerpo, la piel, el esqueleto e incluso los órganos sensoriales, son reemplazados por análogos artificiales mejorados. Como resultado, Roger se convierte en un cyborg parecido a un insecto y deja de considerarse a sí mismo humano.
Además, de esta forma no puede regresar a la Tierra, porque ya no puede respirar allí y sufriría un shock sensorial severo. Imagínense cuánto hay que sacrificar para colonizar el planeta más cercano. Pero creo que los científicos eventualmente encontrarán una manera de adaptar fundamentalmente a los humanos a las condiciones espaciales combinando diferentes métodos. De hecho, un futuro similar a este se describe en el universo de ciencia ficción de EVE Online. En este juego de estrategia, los humanos colonizaron el sistema solar durante cientos de años, modificándose de forma muy gradual y cautelosa. Se trataba solo de pequeños implantes cerebrales para mejorar el pensamiento para una mejor orientación y una toma de decisiones más rápida en un mundo de altas velocidades y competencia constante por los recursos. Los problemas fisiológicos de la microgravedad y la radiación se resolvieron únicamente gracias al avance de la medicina, es decir, mediante una terapia reconstructiva accesible y eficaz. Sin embargo, incluso si no sufrimos cambios tan significativos como los representantes del Imperio ABH o los personajes de Man Plus, el viaje a las estrellas requerirá sacrificios mucho mayores. Esto se debe principalmente a las inmensas distancias entre sistemas, que son difíciles de imaginar. Sí, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a poco más de 4 años luz de distancia. Si reducimos nuestro Sol al tamaño de una moneda de un dólar, Próxima Centauri tendría el tamaño de un centavo y estaría situada a unos 710 kilómetros de distancia. Entonces, si el dólar termina en Detroit, el centavo estaría en Nueva York. Pero a esta escala definitivamente no puedes simplemente ponerte al volante y cubrir esta distancia en unas pocas horas. Si el sol fuera un dólar en Detroit, serías un microbio indefenso en algún lugar cerca de la moneda. Y en tu corta vida de 12 horas, ni siquiera podrás salir de la ciudad. En el espacio, las naves también tienen limitaciones. Acelerar incluso al 10% de la velocidad de la luz con medios convencionales es muy difícil. Por eso, la Agencia Espacial Europea planea la futura exploración de estrellas a través del proyecto Hyperion, que trabaja en la nave llamada Generacional, como en Aurora de Kim Stanley Robinson. Esta nave está diseñada para acomodar a 40.000 personas, y solo sus descendientes llegarán a su destino cientos de años después. El viaje es extremadamente peligroso porque los colonos nacidos en la nave podrían rechazar la misión por completo e instigar una revuelta. Al menos el riesgo potencial es bastante alto. ¿Por qué no intentar transformar de alguna manera a quienes decidieron trasladarse a una estrella distante? En la serie de novelas de ciencia ficción de Richard K. Morgan llamada Altered Carbon, los viajeros espaciales se ven así. Se les conoce como pilas corticales, esencialmente unidades flash especiales con conciencia humana cargada. Puede enviarse a un sistema inexplorado en una nave que volará durante miles de años, o transmitirse mucho más rápido que la luz a cualquier colonia, donde el viajero será grabado nuevamente en una pila e insertado en un nuevo cuerpo biológico. Sin embargo, es posible que se pierda la individualidad, ya que eventualmente tendrás innumerables copias de ti mismo esparcidas por toda la galaxia. Quizás sea mejor recurrir a métodos biológicos de extensión de la vida, ¿no crees? En Dune, la legendaria serie de libros de Frank Herbert, absolutamente todos los personajes son humanos mejorados que pueden vivir durante siglos. Esta capacidad les permite participar plenamente en la política interestelar. En Dune, la vida prolongada fue posible gracias a los ingenieros genéticos de Benetley Lax. Lo más probable es que hayan aprendido a detener la degeneración cromosomática en las células humanas y, por tanto, a ralentizar considerablemente el envejecimiento. Además, estos expertos básicamente podrían diseñar colonos a medida, adaptándolos perfectamente a las condiciones del planeta. Los Benetley Lax podrían haber salvado fácilmente a los colonos de Aurora de la influencia venenosa de los priones microscópicos. Pero los cambios más dramáticos los sufren los navegantes, quienes tienen la tarea de trazar rutas complejas a través del hiperespacio. De hecho, estas criaturas alguna vez fueron humanos. Estas horribles mutaciones en seres parecidos a sirenas son causadas por el consumo de grandes cantidades de melange. Esta rara sustancia no solo prolonga la vida, sino que también es necesaria para activar el pensamiento de navegación hiperespacial y realizar cálculos complejos.
En Dune, la gente no usa supercomputadoras debido a un levantamiento de la IA. Pero incluso sin tales problemas en el futuro, los análogos vivos de los sistemas electrónicos pueden volverse esenciales para los viajes interestelares. Incluso ahora, durante las misiones a Marte y otros planetas, varias sondas son bombardeadas a menudo con rayos cósmicos de alta energía, lo que a veces provoca errores en los computadores a bordo. Pero, ¿y si sucediera lo mismo en el espacio muy, muy profundo? Si un navegante mutante en un acuario con productos químicos puede evitar una catástrofe, los futuros viajeros interestelares seguramente lo encargarán a los ingenieros genéticos. Sin embargo, los mundos ficticios también nos advierten de que estas adaptaciones pueden llegar demasiado lejos. En EVE Online, el Imperio Jove se apoderó de una gran parte de los sistemas estelares en Nuevo Edén, resolviendo todos los problemas mediante la edición e implantación radical de ADN. Se permitía cualquier modificación, por lo que al cabo de unos cientos de años, los jovianos empezaron a parecerse extraterrestres en comparación con la gente corriente. Pero el precio de la expansión interestelar resultó demasiado alto. Sus cerebros todavía humanos simplemente no podían soportar todos estos cambios. Fueron afectados por la llamada enfermedad joviana, un misterioso síndrome genético que inevitablemente conducía a la locura y la muerte. Y todos los intentos de curarlo fracasaron. Como resultado, el Imperio Joviano decayó y se aisló del resto de los pueblos del Nuevo Edén. Sin embargo, en mi opinión, es poco probable que incluso ejemplos tan horrendos detengan el progreso de la transformación humana fuera de la Tierra. Porque, nos guste o no, inevitablemente surgirán numerosos estados nuevos en la infinita inmensidad del espacio. Esto conducirá a guerras y carreras armamentistas, por lo que simplemente no hay posibilidad de que la biología humana siga siendo la misma que en nuestro cómodo planeta natal. De hecho, el trío de los británicos Brian Ansell, Rick Priestley y Richard Halliwell se dieron cuenta de esto allá por los años 80 y crearon un futuro sombrío para los juegos de mesa y las novelas llamado Warhammer, donde el Imperio del Hombre ha estado librando sangrientas conquistas durante milenios con la ayuda de marines espaciales profundamente modificados. Ellos poseen un total de 19 implantes genéticos, convirtiéndolos en perfectas máquinas de matar y compensando las vulnerabilidades del cuerpo humano normal. A cada marino se le trasplanta un segundo corazón para aumentar la resistencia y la fuerza física, y las costillas que lo rodean se fusionan para crear un gran escudo óseo. De esto es responsable una glándula especial implantada en el cerebro a través de la nariz. También obliga al cuerpo a crecer y acumular masa muscular hasta que el guerrero alcanza casi 2,5 metros de altura. Un gigante así necesita mucha energía, por lo que gracias a otros implantes puede comer y digerir casi cualquier cosa. Mientras tanto, el marín espacial puede pasar cientos de horas sin dormir. Específicamente, diferentes partes de su cerebro descansan a su vez, manteniendo una preparación prolongada para el combate. Si, por ejemplo, resulta gravemente herido en combate y le arrancan un brazo, la hemorragia se detendrá instantáneamente y el cuerpo recibirá una dosis masiva de estimulantes para seguir luchando. En caso de una lesión verdaderamente mortal, el marín espacial será cubierto con una película protectora y caerá en coma hasta que se le proporcione ayuda. Pero si los enemigos logran capturar esta máquina de matar, unas glándulas especiales en la boca del prisionero producirán un ácido poderoso que puede disolver incluso barras de acero. En esencia, se trata de un monstruo de Frankenstein, diseñado exclusivamente para el combate e incapaz de funcionar normalmente fuera de él. Sin embargo, la guerra espacial no se trata principalmente de enfrentamientos de infantería en la superficie de los planetas, sino de batallas de flotas en el espacio interplanetario. En este caso, la ventaja es para aquellos que pueden gestionar con mayor habilidad los buques de guerra, lo que significa mejorar mucho la coordinación entre los miembros de la tripulación. La opción perfecta es eliminar este vínculo por completo y convertir la nave literalmente en el cuerpo del piloto. Los mejores ingenieros jovianos de Nuevo Edén en EVE Online han estado luchando con esta tarea durante siglos y encontraron una solución en una combinación inesperada de tres tecnologías.
La principal es la cápsula hidrostática, que está destinada a amortiguar la sensación del piloto de su propio cuerpo biológico y convertirse en la interfaz perfecta entre él y la nave. Pero para utilizarlo, una persona debe someterse a decenas de dolorosas operaciones para instalar neuroimplantes. Por lo tanto, para este programa de modificación solo se seleccionan los residentes más duraderos de Nuevo Edén, capaces de correr 60 kilómetros sin ningún tipo de mejora. Pero para los pilotos, a diferencia de los marines espaciales, la inteligencia también es crucial. Por lo tanto, cada candidato debe tener un título científico en un campo técnico relevante para los viajes espaciales y las batallas. Todo esto, junto con la capacidad de orientarse rápidamente y tomar decisiones, se prueba en la práctica durante 2 años de vuelos de entrenamiento. Al final, el piloto se fusiona completamente con su nave y la siente como su propio cuerpo. Esto les permite ejecutar maniobras complejas de forma reflexiva, sin dudarlo, pero al mismo tiempo les crea vulnerabilidad. El daño al casco se siente subjetivamente como un dolor que debe soportarse sin perder la compostura. Y si la nave es realmente destruida, ¿fue en vano todo este riguroso entrenamiento? Un verdadero encapsulador no se crea mediante una cápsula hidrostática, sino mediante otras dos tecnologías claves. Su cuerpo se replica mediante clonación, y su mente se replica mediante un escáner transneural. Si durante una batalla la nave sufre daños excesivos y la integridad de la cápsula hidrostática se ve comprometida, el cerebro del piloto será cortado y escaneado en nanosegundos para preservar todos los recuerdos y, lo más importante, la experiencia de combate. Así, el capsulador recientemente fallecido se despertará instantáneamente en la estación espacial más cercana, listo para vengarse de los malhechores. Matar a un piloto así en el futuro es prácticamente imposible. Solo lo enfurecerá. Y son estos seres de élite los que controlan todos los jugadores de EVE Online. Sin embargo, para acercarnos lo más posible al estatus de Homo Galacticus, no solo tendremos que transformarnos en supersoldados y pilotos inmortales, sino también adaptar nuestros cuerpos a otros desafíos en las insondables escalas galácticas que enfrentamos hoy. Según los astrónomos, de los 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, solo el 7%, es decir, 28.000 millones, pertenecen al mismo tipo que nuestro Sol. Y cerca de ello, según una estimación reciente de la Universidad de Columbia Británica, podría haber hasta 6.000 millones de sistemas planetarios similares a la Tierra. Eso es solo el 1.5% del total. Sin embargo, Venus es nominalmente un planeta similar a la Tierra y está ubicado en la zona habitable del Sol, pero ciertamente no viviremos en este desierto infernal. Entonces, resulta que la colonización real de galaxias es imposible, ya que solo se han poblado un número muy limitado de planetas verdaderamente similares a la Tierra. Necesitamos ampliar nuestras opciones. Esto es exactamente lo que hizo al menos una parte de la humanidad en la serie Hyperion de Dan Simmons, después de que un horrible desastre dejó la Tierra en ruinas. No todos los refugiados buscaron refugio en exoplanetas habitables. Algunos llevaron equipos de ingeniería genética y mejoras cibernéticas en sus naves, y se alejaron de las colonias para colonizar verdaderamente la galaxia. Así surgió la raza Oster, que adaptó artificialmente sus cuerpos para vivir permanentemente en estaciones espaciales como las esferas Dyson. Estas personas tienen partes del cuerpo muy alargadas, donde las piernas son esencialmente un par de manos extra con dedos flexibles para agarrar objetos en condiciones de microgravedad. Mientras tanto, las manos principales tienen redes para que sea más fácil remar en gravedad cero. Y para ahorrar energía en calefacción, algunos Oster se cubren el cuerpo con piel. Es como una evolución a la inversa, sobre todo porque también utilizan una cola, aunque no biológica, sino mecánica. Es una extremidad extra para aferrarse a las paredes en gravedad cero. Lo más sorprendente es que el primer prototipo de una cola de este tipo ya ha sido probado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está previsto controlar su flexión y adherencia a las superficies mediante un chaleco con sensores electrónicos. Pero no se descarta que en un futuro lejano sea más fácil para nuestros descendientes hacer crecer esas colas mediante la manipulación genética.
Sobre todo porque algunos Exters de Hyperion fueron mucho más allá en sus adaptaciones. Estos llamados ángeles ni siquiera necesitan estaciones espaciales. Están completamente protegidos de la intensa radiación y del vacío del espacio con una armadura viviente similar a la de los escarabajos de la Tierra. Y así pueden alimentarse de la luz de cualquier estrella, gracias a sus grandes alas cubiertas de paneles solares. Al mismo tiempo, sirven como antenas para biotransmisores de radio en la cabeza, a través de las cuales es posible la comunicación incluso a grandes distancias. Junto con estos y muchos otros aumentos, estos ángeles espaciales están más adaptados para vivir cerca de cualquier estrella de la galaxia. Sin embargo, la tarea más desafiante a tales escalas no es ni siquiera adaptarse a las duras condiciones del espacio, sino mantener cierta apariencia de una civilización única. Y en las insondables extensiones de la galaxia, solo una cosa puede garantizar esto: la tecnología para una comunicación más rápida que la luz, o incluso instantánea. En Nuevo Edén de EVE Online, esto fue posible mediante el uso de efectos de entrelazamiento cuántico. Pero para los representantes de una facción, la mera comunicación a través de canales más rápidos que la luz no fue suficiente, por lo que recurrieron a modificaciones radicales. Estos seres, si podemos llamarlos así, se conocen como el colectivo Triglaviano. Esencialmente, son una mente colmena capaz de mantener la integridad en toda una galaxia. Las mentes individuales dentro de él son como las neuronas de nuestro cerebro. Esto es, por supuesto, importante, pero no viable por sí sola. Quizás por eso los Triglavianos ocultan tan diligentemente sus rostros. Sin necesidad de hablar cara a cara, presumiblemente son reemplazados por sensores cibernéticos y desprovistos de toda expresión. Un dispositivo tan aterrador permitió a los Triglavianos poblar los sistemas más remotos del Nuevo Edén, repletos de anomalías mortales y peligrosas. Se les conoce como el espacio muerto abisal. Entonces, para convertirnos en un verdadero Homo Galacticus, ¿tenemos que abandonar nuestra humanidad no solo exterior, sino también interiormente? Pero es posible que nuestros descendientes no necesariamente necesiten cuerpos en absoluto. El futurista John Smart cree que la expansión espacial resultará tan desafiante, incluso para la ingeniería genética, que la humanidad perseguirá la trascendencia, es decir, la digitalización de la mente. Esto recuerda a Alter Carbon, con la diferencia crucial de que las unidades flash de la conciencia no se enviarán a otros sistemas estelares, porque allí no será necesario. En cambio, nuestros descendientes digitales vivirán en el mundo virtual más cómodo, ubicado físicamente en cualquier lugar. Este es el camino elegido por los Durmientes, una facción de joven EVE Online. En lugar de pilotear naves como cápsulas, se sumergieron en sueños digitales. Sin embargo, un siglo después, surgió espontáneamente entre ellos una conciencia no humana. Y comenzó a borrar a los durmientes para apoderarse de sus cuerpos preservados y comenzar una verdadera expansión en el Nuevo Edén. Entonces, tal vez, al final, la trascendencia sea un callejón sin salida. Pero, ¿estamos condenados a explorar el espacio y cambiar nuestros cuerpos de todos modos? ¿Qué opinas?